La 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato rindió homenaje al actor y director de cine Terry Gilliam. Entre gritos y aplausos, el cineasta fue recibido por la audiencia que lo esperaba en el Auditorio del Estado. De manos de Sarah Hodge, directora del festival, Gilliam recibió la Cruz de Plata, que es otorgada cada año a los homenajeados. Precedido por un emotivo video que, a manera de collage, repasó la trayectoria del director, en el audiovisual se proyectaron momentos célebres de su carrera, como sus inicios en Monty Python, pasando por las películas como 12 monos, hasta su más reciente largometraje, El hombre que mató a Don Quijote. La conferencia magistral de Terry Gilliam fue moderada por el actor Sergio Zurita, en la que por más de una hora ahondó en diversos temas como la tecnología, los sueños y la locura. Además, destacó su amistad con el actor Robin Williams, quien falleció en 2014 y actuó en Las aventuras del barón Munchausen. He was a quiet, shy person when he was at home. Being with Robin, one was laughing all the time. He was exhausting for me because I was out of control laughing. It was like a person who is absorbing too much knowledge, and this stuff eventually explodes. En el tema de la tecnología, hizo hincapié en que se está moviendo tan rápido y se debe tener cuidado con ello. We're living in a consumerist society. We're all becoming more and more consumers. And we seem to need all this, like this new food is the latest iPhone, the latest this, the latest virtual reality. And I was born and raised in the country, and I trust the country and nature more than I do our brilliant technology. I use both things. That's why my films are never complete escape from reality. They're trying to either alter reality.